Vamos a jugar con Sai, además de ver todo lo que nos puede ofrecer esta actualización, sin antes decir que tenemos a la mejor waifu. Empezaremos viendo el nuevo mundo 15 Pesadilla, el cual se ve bastante interesante, en un futuro tal vez lo juguemos. Por otro lado, las recompensas de eventos son demasiado buenas, en especial las gafas de francotirador, el cual es uno de los mejores objetos del juego, por lo cual es recomendable conseguirlo y mejorarlo, ya que nos están regalando uno, es bueno tenerlo. Pasaremos a ver a Saya, la cual al verla es como si nos despertara. Ella es del elemento fuego, posee la grupal de aumento de ataque cuerpo a cuerpo en un 50%. Su ataque básico se llama Esgrima del Exorcista, el cual se compone por dos ataques. El primero se llama Corte del Exorcista, el cual le permite causar daño cuerpo a cuerpo. Tiene tres movimientos bastante interesantes. Su otro ataque se llama Sombra de Flor, el cual crea un campo alrededor de ella durante 4 segundos. Cuando se crea, su ataque básico cambia al denominado desenvainar, el cual le permite atacar en su área hasta alrededor de 4 enemigos, bajándole la defensa en un 10% durante 2 segundos. Realmente Saya va a ser muy buena con ese ataque de desenvainar, que va a ser bastante rota. Su capacidad de 5 estrellas se llama Brisa Fría, la cual cuando usa su ataque llamado Corte el Exorcista, reduce el ataque del objetivo en un 10% durante 2 segundos. Además de que si hay menos de 2 enemigos en el campo, el daño del exorcista desenvainado aumenta en un 30% y el daño recibido disminuye en un 15%. Cuando es el caso opuesto, es decir, más de 2 enemigos, el daño aumenta en un 15% y el daño recibido disminuye en un 30%. Saya, además de ser linda, está también bastante rota. Con solo ver estas habilidades me doy cuenta de que es una heroína que va a pegar mucho, por lo cual va a ser súper útil en el monofuego de Raid. Antes de continuar, veremos las demás cosas que nos trajo la update. A simple vista tendremos en el banner de selección a Lena, la cual ya es agregada. Si no la conseguimos en el momento adecuado, ya es el momento que podemos obtenerla. Además de eso, tendremos los skins de Milla y de Saya con sus respectivos skins de armas. Realmente Saya tendrá el skin de la zorrita, el cual prácticamente, si básicamente lo traducen al español, podría sonar bastante mal. Pero continuando, Saya tiene una cadena de color azul que al resolver se convierte en amarillo, que sería la cadena de cuerpo a cuerpo. Por otro lado, esta cadena tiene un 500% de DPS adicional, lo cual es una barbaridad de daño que causa esta mujer ardiente. Ahora veremos su DPS en arma, el cual es de 5260. El arma se llama Espada Cortadora de Fantasmas, y al tenerla equipada, Saya tendrá garantizada la probabilidad de golpe crítico cuando use su campo, logrando así que sea una heroína bastante letal. Sin duda en Rey va a ser muy eficaz, además de aumentar el ataque en un 25% durante 5 segundos y la probabilidad de golpe crítico de la habilidad en cadena en un 25%, lo que causa que si llega a dar una cadena crítico, créanme que no lo aguantamos en el buen sentido. En cierta forma es como jugar con una heroína que nos garantiza crítico, así que va a ser bastante divertida de probar y jugar. También tendremos aumento del campo de Saya y el efecto de disminución de defensa aumenta en un 20%, haciéndolo aún más letal. Con el arma equipada, prácticamente Saya va a ser mucho más fuerte sin tener el arma, así que si la quieren tener muy fuerte, consigan esas dos cosas. Sin duda alguna, Saya, además de ser demasiado linda, está increíblemente rota.